Els mitjans de comunicació no tenen tant poder com abans, però segueixen influint en què té visibilitat i què no. La periodista Carolina Espinoza reflexiona sobre el rol del periodisme cultural des de la revista Jo Blanco. Para mí, ser contracultural implica ir contra la corriente y sobre todo, pues como lo dice su nombre, contra el mainstream, contra lo establecido, contra lo que los grupos de poder y grupos fácticos consideran lo que debe ser cultura y lo que no debe ser cultura, porque también por descarte prescriben ciertas normas y ciertos contenidos. Creo personalmente que la contracultura de los 70 tenía más que ver un poco con esa herencia norteamericana de rebelarse contra el sistema en los ámbitos de la vida cotidiana, es decir, la revolución de lo cotidiano, como eslogan de tantos procesos y de tantos movimientos de la sociedad civil en los 70. Y hoy por hoy la contracultura es doblarle la mano a los contenidos que los grupos de poder quieren imponer a través de sus medios, que controlan los contenidos, ya sea por los que incluyen como por los que excluyen. Hacer contracultura hoy es hacer contracultura de diferentes maneras, más allá de los 70. En los 70 la única manera que tenías de hacer contracultura era imprimir un periódico, imprimir cuartillas, octavillas, coger un stencil y hacer, o con mimeógrafo, imprimir tu mensaje. Y hoy por hoy esa evolución digital implica más canales, implica más públicos también. Y también en ese sentido, si tu mensaje contracultural se difunde por más canales, no hay un canal poderoso que lleve la voz cantante. Jo Blanco es una revista cultural, pero también tiene un tinte periodístico. Es periodismo lo que estamos haciendo, no es reflexión, no es opinión solamente, no es información, definitivamente. Entonces, esta contracultura hoy por hoy también pasa, más que por la exclusión, por incluir otros temas que exceden la pauta periodística o que no tienen por qué ser noticia, ¿no? No vamos a subirnos a una agenda setting que ya está determinada por los grupos de poder, donde dice, bueno, hoy hay que hablar de Podemos y ese tanto por ciento del IVA cultural que está afectando al cine, o hablamos sobre la precariedad del periodismo. Digo, sí, podemos hablar de todo eso, pero no con la tiranía de la pauta periodística ni de los contenidos que están poniendo, de los que quieren que hablemos, sino que hay una rebeldía en nuestro comité editorial que habla sobre poner sobre la mesa, que no imponer, unos temas culturales o de tinte cultural que nos atañen a todos, de alguna manera pues van a prescribir otros contenidos y a reflexionar sobre otros contenidos y ver más allá. A mí me llevan los demonios que cada vez que un periodista llegue preparado a una entrevista o sin preparar o sin leer un libro o leyendo un prólogo solamente de un libro y se presente ante un autor o una autora, me parece una falta de respeto. Me parece que hay una tiranía también de no ser sinceros y decirle, oye, mira, mi medio me está explotando, somos dos redactores solamente, no llegamos a esto y por lo tanto es imposible que yo pueda llegar con 5 notas que tengo que hacer al día a día, porque además como son medios online, ahora las piden como chorizos, ¿no? Como churros. Lo que queremos hacer nosotros con tiempos más pausados y no con la presión del día a día es otro proyecto. Si no se presenta al producto periodístico estrella o al que debería por lo menos profundizar más, que es el propio, la redacción de la propia noticia, imagínate cómo se presenta de cara a un Twitter, que son 280 caracteres, o un post que son de Facebook, que son 30 palabras, ¿no? O una foto de Instagram. O sea, ya es la superficialidad de la superficialidad absoluta. Y esto, claro, al editor del medio le sale mucho más barato porque no tiene que ya ni invertir en publicidad, porque ya la publicidad la hace esa marca que ha creado de periodista dedicado a la cultura, que además te va a decir después de horas, que además sigue trabajando después del trabajo. Porque si ese periodista guay va, o esa periodista guay va a un cóctel o a una presentación en la noche o a una fiesta, pues es tuitea y tal, se saca un selfie con tal, o sea, ya es el delirio mismo, porque lo que se está ocupando es a tener grandes reyes o reinas de nada, que no profundizan, pero eso sí, yo sé lo que come fulanita, lo que come menganita, voy a hacer el backstage de esta cobertura, de este evento, y posteo minuto a minuto. Es la nada multiplicada por a la máxima potencia. Las redes sociales generan un caldo de cultivo absolutamente fácil
para que no importa que cobremos la precariedad que cobremos, si me tengo 10.000 seguidores en Twitter o 20.000 en Facebook, pues es fenomenal, porque entonces pues yo soy alguien, ¿no? Aunque cobre 600 euros y me exploten 45 horas diarias.